Tutorial de cómo tocar la canción ¿Dónde andará? De los trovadores de Cuyo. Según leí en un video del cual estoy dejando el link en la descripción, es que esta canción fue grabada por el grupo argentino Los Trovadores de Cuyo en 1938, me parece, y ellos tocaron esta canción. Bueno, el audio es de muy baja calidad, no puedo afinar la guitarra tal como está en el audio, pero más o menos está en el tono de fa sostenido mayor. Luego esta canción se volvió a regrabar como en los 50s por un grupo colombiano que se llaman Los Cuyitos. También volvieron a grabar la canción en el tono original de fa sostenido mayor. Luego se hizo una tercera grabación de Los Cuyitos, que ya le bajaron el tono, pero ya la calidad del audio es mucho mejor. Y esa versión está en el tono de mi mayor, o sea, le bajaron un tono. Bueno, este cover lo hice en ese tono de mi mayor, que es exactamente a la versión original de Los Cuyos de 1938, pero solamente he bajado dos tonos. Creo que es más fácil aprenderlo de esta manera, ¿okay? Bueno, la primera frase del punteo sería esta. Para hacer esto simplemente vamos a tocar acordes. Este sería un acorde de mi mayor. Okay. Pero solamente tocamos las cuatro primeras cuerdas. Sería primera cuerda en el séptimo traste, segunda cuerda en el noveno, tercera cuerda noveno y cuarta cuerda noveno. Okay. Esta posición de mi mayor la vamos a tocar dos veces para empezar. Luego cambiamos esta posición. Este es un acorde de Si mayor 7 dominante. Este sería el Si mayor, Si mayor normal, pero con esta nota se hace dominante. Este es un La. Este es un Si 7 dominante y tenemos aquí el La. O aquí en esta posición, este es un Si mayor natural, pero si ponemos así, tenemos aquí el La. Si dominante, ¿okay? Entonces por acá sería así, sería cuarta cuerda en el noveno traste, tercera cuerda octavo traste, segunda cuerda décimo traste y primera cuerda séptimo traste. Tocamos desde la cuarta cuerda hacia abajo. Aquí tocamos cinco veces, o sea, si es que volvemos desde mi mayor sería así. Una, dos, tres, cuatro, cinco, y luego vamos a cambiar otra vez a la posición de mi mayor. Aquí en cambio vamos a tocar nueve veces, pero las tres primeras veces van a estar yendo al tiempo, o sea, y luego vamos a doblar el tiempo, sería, ok, luego volvemos a la posición de Si7, aquí vamos a tocar siete veces más, pero ya al tiempo doblado, sería así. Vamos a esta posición de la, este acorde de La mayor, okay. Sería cuarta cuerda en el onceavo traste, tercera cuerda noveno traste, segunda cuerda décimo traste y primera cuerda noveno traste. O sea, podemos hacer un puente con el dedo índice tocando las tres primeras cuerdas en el noveno traste, luego el anular en la cuarta cuerda once traste y luego el medio en la segunda cuerda décimo traste. Tocamos una vez, luego esta misma posición de dedos la subimos dos trastes. Aquí estamos en el acorde de Si mayor. Okay. Las notas serían cuarta cuerda en el treceavo traste, tercera cuerda en el once traste, segunda cuerda en el doceavo traste y primera cuerda en el once. Okay. Y luego hacemos este acorde de Mi mayor.
que sería como este de acá. Para hacer esto sería la cuarta cuerda en el 14 traste, tercera cuerda en el 13avo, segunda cuerda en el 12 y primera cuerda en el 12. Si es que les queda incómodo hacer esta posición de mi mayor, pueden hacer esta también, que es lo mismo. Para hacer esto, ponen una cejilla, un puente en el noveno traste, tocando las tres primeras cuerdas, y luego el meñique en la primera cuerda de doceavo traste. ¿Okay? Sonaría así. Luego la siguiente parte sería esta. ¿Okay? Simplemente vamos a poner esta posición. Sería primera cuerda en el 12avo traste, segunda cuerda en el 14. Tocamos primera cuerda, segunda y primera. Pero si quieren que suene un poco más parecido al disco, harían algo así. Hacen un martillo con el dedo anular en la primera cuerda 14 traste. ¿Okay? Luego la siguiente posición sería acá. Primera cuerda en el 11avo traste, segunda cuerda en el 12. Hacemos el mismo ritmo. Primera, segunda y primera. Y también pueden hacer el martillo. ¿Okay? La siguiente posición sería esta misma posición de dedos, pero la bajamos dos trastes. Quedaríamos en la primera cuerda, noveno traste, segunda cuerda, décimo. Hacemos lo mismo, primera, segunda y primera. También pueden hacer el martillo. Y luego la siguiente posición sería esta, primera cuerda en el séptimo traste, segunda cuerda en el noveno. También hacen lo mismo. Okay, esta frase suena así. La siguiente frase sería esta. Hasta ahí. Para hacer esto, habíamos acabado la frase anterior en esta posición. Tocamos otra vez primera y segunda cuerda. Luego bajamos un traste. Quedaríamos en la primera cuerda, sexto traste, segunda cuerda, octavo. Volvemos a subir. Primera cuerda, séptimo traste, segunda cuerda, noveno. Luego subimos un traste más, quedaríamos en la primera cuerda, octavo traste, segunda cuerda, décima. Luego vamos a mantener el dedo medio ahí en la segunda cuerda, décimo traste, y subimos el dedo índice a la primera cuerda, noveno traste. Tocamos. Luego vamos a esta posición, primera cuerda, quinto traste, segunda cuerda, séptimo traste. Tocamos una vez, bajamos un traste, quedaríamos en la primera cuerda, cuarto traste, segunda cuerda, sexto. Luego volvemos a subir, bajamos y subimos. Voy a tocar este pequeño fragmento de la frase. Sonaría así. ¿Okay? Ahora continuando. Volvemos a tocar en esta posición que habíamos acabado. Luego bajamos un traste. Volvemos a subir. Luego subimos un traste más. Quedamos en la primera cuerda, sexto traste, segunda cuerda, octavo. Luego subimos otro traste más y acabamos aquí en la primera cuerda, séptimo traste, segunda cuerda, noveno. Luego vamos a acabar con esta frase. Sería segunda cuerda y tercera cuerda en el noveno traste. Bajamos un traste al octavo, volvemos a subir al noveno, bajamos y acabamos en el noveno. La frase suena así. La siguiente frase suena así. Okay. Para hacer esto vamos a tocar cuatro veces cada posición que aparece en la tablatura. La primera posición sería esta, primera cuerda en el séptimo traste, segunda cuerda, noveno. Tocamos cuatro veces. 1, 2, 3, 4.
luego cambiamos, bajamos dos trastes. Sería en la primera cuerda quinto traste, segunda cuerda séptimo, tocamos cuatro veces. Luego bajamos esta posición, primera cuerda cuarto traste, segunda cuerda quinto, cuatro veces. Luego bajamos esta posición, primera cuerda en el segundo traste y segunda cuerda en el cuarto. Luego esta posición, primera cuerda abierta y segunda cuerda en el segundo traste. Luego esta posición, segunda y tercera cuerda en el cuarto traste. Esta misma posición de dedos la bajamos dos trastes, quedaríamos en el segundo traste. Luego esta posición, segunda cuerda abierta y tercera cuerda en el primer traste. Luego esta posición, tercera cuerda en el segundo traste y cuarta cuerda en el cuarto. Y luego acabamos en esta posición. Aquí tocamos solamente una vez. Sería tercera cuerda en el primer traste y cuarta cuerda en el segundo. Aquí tocamos solamente una vez. Aquí estamos de vuelta ya en el acorde de mi mayor. ¿Okay? La frase suena así. Y eso es todo el punteo. Gracias.